La prefectura de Pichincha envió un camión con ayuda humanitaria para las personas damnificadas de Chamanga y Muisne. Con esta acción se unifican con la prefecta Esmeraldas para socorrer las emergencias. Camiones llenos de donaciones y unidad médica móvil llegó hasta la prefectura de Esmeraldas. Margarita Rojas, con la ayuda enviada por parte del prefecto de Pichincha, Gustavo Baroja, para los damnificados del cantón Muisne por el terremoto. La provincia de Pichincha quiso hacerse presente y por eso hoy en la mañana de hoy hemos llegado con 4 camiones, colchones, mesas, vituallas, mascarillas, bueno, hay una infinidad de cosas, víveres. También venimos con médicos, tenemos 3 médicos, medicamento para atender a la gente aquí de la provincia. Han venido con 40 profesionales, ellos van a estar aquí dando esta atención en medicina a todas las personas. Aparte de ello, entonces, vamos de manera directa a Palma Junta y vamos a estar en Pueblo Nuevo. Ahí en estos sectores está la comunidad, toda la isla está botada acá. Este es el primer cargamento que llega por parte del gobierno provincial de Pichincha, a lo que la prefecta Lucía Sosa recibió para iniciar de inmediato la distribución de los donativos a los afectados para que tengan cómo alimentarse, beber agua, cambiarse de ropa y dormir. Imagínense ustedes la gente durmiendo en la calle, la comida, la alimentación. Por eso a todos ellos les vamos dando educación, estamos haciendo comedores, en la que estén aquí 50 personas, dale su cucharita y coman las 50 personas. Otros hacen de 100 y ellos mismos preparan su comidita. Partimos ayer, pero como los camiones estaban bien cargados, nos tocó venir despacio. Llegamos anoche a la medianoche y hoy estamos listos para dirigirnos a Muisne. Dijo que en un recorrido por dicho cantón, la situación es deprimente. Las personas no solo viven con el temor debido al susto que les quedó con el terremoto, sino con la desesperanza de haberlo perdido todo, por lo que llama a donar a los ciudadanos, sobre todo colchones, fundas para la basura, ollas, cocinas y alimentos. El COE de qué, de Potos, el COE para decirle que no pasa nada a la provincia de Esmeralda, el COE que dice, solo yo puedo decir, tan equivocado, soy la prefecta provincial, soy parte de este COE, y con COE o sin COE, sigo trabajando. Hablemos de Mompiche, hablemos de Pedro Carbo, hablemos de Daule, hablemos acá de Bolívar, todos ellos tienen damnificado de la Correntada, de las Tres Vías, de Canalón, de San Jacinto, San Salvador, en Monomanso, en el Mono Bravo, en La Delicia, todos estos sectores. Precisó que de tanto pedir, se cumpla la entrega de las asignaciones económicas por parte del gobierno nacional, se les cancelaron $2.700.000 correspondientes al mes de febrero, lo que no es suficiente para atender las emergencias presentadas por estos eventos naturales. Todavía nos deben marzo, todavía nos deben abril, la plata del IVA, que por lo menos de la IVA, en vez de darnos papeles, que nos lo den en efectivo. Con imágenes de Daniel Pérez, Andrea Chere, Telecosta.